El programa Voto en Casa, en el caso de la provincia de Loja, pues son 22 personas las que tenemos registradas o empadronadas para ejercer esta actividad. Hay que recordar que son las personas que tienen más del 75% de discapacidad y que en este caso el Consejo Nacional Electoral les garantiza el derecho al sufragio. Para facilitar este proceso, se coordina de manera anticipada con diferentes instituciones y, llegado el día, se desplazan hasta la vivienda de aquellas personas que tienen movilidad reducida o dificultades para acercarse a una junta electoral normal. Es compañía de Policía Nacional, hay delegados de sujetos políticos, están los funcionarios electorales que son integrantes antes de las juntas receptoras del voto, y de esta manera se garantiza el sufragio de las personas. El que su votación sea recibida directamente en sus domicilios no implica que se pierda el principio de privacidad al momento de dar su voto. Estas personas pues tienen un voto libre, secreto, universal y es escrutado públicamente. Todos los sufragios de voto en casa serán escrutados el día domingo a las 5 de la tarde mediante una junta escrutadora que se ha designado por parte de la Junta Provincial Electoral. El director del Consejo Nacional Electoral en Loja, Daniel González, considera que este ha sido un proyecto que se implementó hace algunos procesos electorales y ahora refleja éxito. El tema de discapacidades con el voto en casa ha sido ejemplo para otras legislaciones electorales, para otros países, y de esta manera el Consejo cumple con la inclusión de estas personas según lo establece la Constitución y garantiza el ejercicio pleno de estos derechos políticos de las personas con discapacidad. Las personas que han tenido este beneficio se registraron de manera oportuna ante el CNE. Sí, es un registro distinto que se maneja y de esta manera ya para próximas elecciones pues se lo trabajará, se lo depurará y qué mejor que se puedan incorporar más ciudadanos y ciudadanas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.